Que el primer es hidratar nuestra cara. More important than use a primer is to apply this cream in our face, and this is by Garnier and it's a clinical hydration cream. Muy importante el primer, en este caso vamos a usar esta muestrainer. It's very important to use a primer before paint your face, and I'm going to use this example by NARS. Vamos a usar esta cera negra como primer para que el color quede más intenso. We are going to use this crease in black for make the color black looks intense. Usar este maquillaje para cuerpo en crema negro para los detalles de negros y los ojos. We are going to use this body paint for all the details in black and also for the eyes. Vamos a rellenar nuestros ojos, en realidad, con este creyón de NYX acá en negro. Lo que pasa es que se borró todo el nombre, pero es de NYX acá. We're going to use this eyeliner pencil. It's from NYX acá, but NYX, sorry, NYX. But actually, it is completely erased. And we're going to fill up our eyes. Vamos a usar esta sombra de Milani para matificar nuestros ojos. We are going to use this eyeshadow by Milani to matify the eyes.
cera blanca para crear un primer y que el color blanco sea más intenso. Use this grease, white, for create like a primer and the color white seems more intense. Usaremos este maquillaje en crema para toda la cara. We are going to use this cream makeup all over our face. Vamos a usar este polvo de alta definición de ELF para matificar el color blanco. We are going to use this high definition powder by ELF to mattify our face. Usar este maquillaje para cuerpo en crema negro para los detalles de negros y los ojos. We are going to use this body paint for all the details in black and also for the eyes. Detalles usaré mi flash palette by Makeup Forever. For create details, I'm going to use this flash palette by Makeup Forever. Y vamos a usar los colores rojo y azul. And I'm going to use the red and the blue color.
usaremos gemas. For the tail, we are going to use the gems and this brown. Gracias, coaches, por ver este video. Espero que les haya gustado y esto se lo quiero dedicar a mis amigos de México, y voy a decir México, de México, porque me encanta esta tradición que ellos tienen y sé que tengo muchas y muchos seguidores de México también. A ellos también se los quiero dedicar, a todos esos coaches hermosos que están por ahí, pero en especial a mi amiga Lucero, Mariana, Gabriela, perdón, Martín es tu nombre, pero nosotros te decimos Gabriela, Ale, Edrey, y creo que no se me olvida ninguno. Y de aquí de YouTube a Lorena, a Karina, a... wow, son bastante, a Rosdarie, a... wow, a todos esos que son de México, Yakumo, todos un besote hermoso, y espero que les haya gustado mi Katrina, creo que se dice así, corríjame, mi Katrina de este año, o mi Sugar Skull de este año. Espero que les haya gustado y chau chau. Well guys, thank you for watching, and I hope you like this look of Sugar Skull 2013. I really enjoyed to make it for you, and of course I want to dedicate this look to all my friends in Mexico, because I love their tradition about adore the dead, and I think it's really interesting, and this look is really beautiful, and I think this is very simple for what they really look like.